casa de gloria y quiero ser de bendición a su vida, a todo pastor, ministro, líder que se encuentre mirando este video. Quiero compartir con usted tres principios para traer lo sobrenatural a su iglesia, a su ministerio. Número uno es no comprometer la verdad de Dios. La Biblia establece que el mismo Jesús que murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, recibió llagas físicas justo en ese mismo momento para nuestra sanidad. Es la verdad total de Dios de que Jesús compró no una promesa futurista solamente, sino una herencia que hoy podemos disfrutar, tanto la salvación como la sanidad y la prosperidad. Jesús recibió pobreza en la cruz, fue privado de alimento, agua y vestido para que nosotros fuésemos enriquecidos. Entonces Dios quiere, la voluntad de Dios es que usted sea salvo, sano y próspero. Segundo principio para moverse en lo sobrenatural. Primer principio, vimos no comprometer la verdad de Dios. Es decir, creer y predicar de que aunque tristemente la gente a veces peque, Dios les quiere santos. Ninguno de nosotros diría alocadamente que Dios me quiere en este pecado porque me es difícil salir de él, sino que diariamente estamos en la batalla de la fe en contra del pecado porque entendemos que la verdad de Dios es que Dios quiere que seamos santos. El que sea santo, santifíquese todavía, dice la Biblia. El que sea justo, practique todavía la justicia. En otras palabras, así como yo no debo rebajar la voluntad de Dios, su verdad en relación a la salvación y a la santidad, tampoco debo rebajar la verdad de Dios en relación a la sanidad por el hecho de que me encuentre en alguna batalla de enfermedad. Así como el pecado en algunos momentos me afecta tristemente, mas no me posee, pues no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, y el pecado no tiene por qué enseñorearse de mí. Tampoco la enfermedad tiene poder sobre mí, no puede enseñorearse, porque no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el mismo Jesús que derramó sangre recibió llagas físicas. Y Jesús, déjeme decirle, no murió por empatía, sino por sustitución. Empatía es yo lloro contigo, sufro contigo, pero no cambio tu condición. Sustitución es lloro por ti, sufro por ti, en tu nombre, en tu lugar, para que no tengas que cargar con esa enfermedad. Fue justamente lo que nuestro Mesías hizo en la cruz. Él recibió llagas físicas para que todo aquel que cree en él no solamente no se pierda y tenga vida eterna por medio de su sangre, sino que tenga seguridad de que la sanidad es tanto su herencia así como su salvación. Lo mismo sucede con la prosperidad. Dios no te quiere endeudado, no te quiere pobre. Aunque en algunos momentos batalles con problemas financieros, entiende la verdad de que Dios no te quiere con esa batalla, no te quiere pobre, no te quiere mísero endeudado. Dios te quiere prosperado, te quiere santo, te quiere saludable. La Biblia lo establece en 3 Juan capítulo 1 versículo 2 y dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es el deseo de Dios que en todas las cosas seamos prosperados y que tengamos salud, así también como Él desea que prospere tu alma. Este pasaje bíblico no se refiere a que en base a cómo prospere tu alma va a prosperar tu cuerpo y tu salud, porque muchas veces hemos visto gente muy santa que su alma prospera, pero que está enfermo y está endeudado o pobre. Hemos visto también gente que son muy pecadoras, pero que están muy saludables y muy ricos. Entonces, una cosa no define la otra. Lo que el apóstol Juan estaba diciendo era el anciano que estaba escribiendo a Gallo, era el mensajero más viejo, sobreviviente en esos momentos, el apóstol más anciano. Y él dijo: yo he escuchado el mensaje del cielo. Yo he visto cómo, yo he entendido que los ángeles se aparecieron cuando Jesús nació y dijo: gloria a Dios sea en las alturas y paz
para con los hombres. Y ese mismo ángel, el apóstol Juan, quien era un ángel pero terrenal, así como los pastores, cada uno de nosotros somos ángeles, estamos llamados a dar el mensaje del cielo. ¿Y quién más sino Juan, que era el más experimentado en dar el mensaje correcto de la verdad, de cuál era la voluntad de Dios para cada una de las áreas? Y él dijo: yo deseo, yo tengo la inspiración del Espíritu Santo, yo tengo el deseo mismo que tiene Dios. Dios desea que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Yo sé que tú estás adaptado, decía Juan en otras palabras. Yo sé que estás adaptado a escuchar el mensaje que Dios desea, que seas santo, que estés sin pecado. Bueno, lo mismo, así como tú sabes que Dios desea que tú estés santificado, convéncete. Dios desea que tú no vivas enfermo y que tú no vivas en pobreza. Así como yo no tengo el título de pecador, pues soy santo por la sangre, tampoco puedo asumir el título ni de pobre ni de enfermo, aleluya, porque Jesús por su llaga me dio el título de curado. Jesús por su pobreza me dio el título de enriquecido. Así que yo no soy ni pecador, ni enfermo, ni pobre. Soy santo, soy sano, soy rico en el nombre de Jesús. Así que te bendecimos en esta hora. Si estás enfermo, extiende tu mano y ahora mismo oramos para que esa verdad se haga presente y se haga manifiesta ahora mismo en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad ahora mismo, sobre todo el que nos pueda estar viendo, en el nombre de Jesús. Declaramos ahora mismo un milagro en su vida. Proclamamos liberación de todo espíritu de muerte, todo cáncer, ceguera, soltera, problema en la sangre, en la piel, en los órganos, se va fuera en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad total en el nombre de Jesús. Y me refiero, sigo ahora con los pastores, ministros, líderes. Tres principios para moverse en lo sobrenatural o para traer lo sobrenatural a tu iglesia, a tu ministerio. Número uno, no comprometer la verdad. Prediquemos a la gente, no rebajemos el estándar de la verdad. Dios, quien te quiere santo, te quiere también sano. Él pagó un precio muy alto y el Espíritu Santo siempre va a respaldar la verdad, porque Él es el Espíritu de la verdad. Así que, número uno, no comprometer la verdad. Segundo principio, llenarse de la compasión de Jesús. Jesús, cuando veía las multitudes, se llenó de compasión y dijo: esta gente anda como ovejas que no tienen pastor. Y por eso es que Él ayunaba, oraba, no solo para la salvación de las personas, sino para la sanidad, para la provisión sobrenatural, para multiplicar los panes y los peces, para orar por enfermos, resucitar los muertos, sanar los ciegos, los sordos, los paralíticos, los cojos, los mancos, los mudos. Para eso Jesús se llenaba de la compasión del Espíritu Santo. Y número tres, tercer principio, para traer lo sobrenatural a tu iglesia, a tu ministerio: no apagar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre, no es el Hijo, es el Espíritu Santo. El Dios Trino consiste no en una persona manifestada de tres maneras, sino en tres personas coeternas. Una no creó a otra, sino que los tres son coeternos y conforman un mismo ser. La palabra de Dios declara: escucha pues Israel, el Señor tu Dios Jehová, uno es. La palabra uno en el hebreo es Echad, el mismo vocablo hebreo que se usa en Génesis para describir: por esta causa dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dos personas se unen en una sola esencia, Echad. En otras palabras, Dios es una sola esencia, pero tres personas coeternas. Si fuera una sola persona, la blasfemia contra el Padre y contra el Hijo no podría ser perdonada. Pero como hay distinción de personas, Jesús dijo: toda blasfemia contra el Padre puede ser perdonada, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. En otras palabras, el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, está sentado a la diestra del Padre, el Espíritu Santo está en la tierra. Si yo he de entrar al cielo, Juan 17:3 lo declara, Jesús dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo a quien has enviado. Si yo he de entrar al cielo, tengo que conocer al Padre y al Hijo. Hubieron unos discípulos que se encontraron con Pablo y Pablo les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿Recibieron el bautismo en el Espíritu Santo?
Santo. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos escuchado hablar del Espíritu Santo, que exista un Espíritu Santo, porque ellos tenían el Evangelio de salvación, el Evangelio de entrar al cielo, pero no habían escuchado el Evangelio de traer el cielo o traer lo sobrenatural. Y para entrar al cielo necesitas conocer dos personas de la Deidad, básicamente el Padre y el Hijo. Pero si queremos traer el cielo, necesitamos entender los caminos, las maneras de obrar del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Y el Espíritu Santo puede ser apagado? ¿Qué apaga al Espíritu Santo? Número uno, la mala teología. Número dos, la mala teología, número uno, en relación a la teología para traer el cielo, lo sobrenatural. Número dos, las tradiciones que invalidan los cinco ministerios de Efesios 4:11 y la característica irrevocable y alcanzable para todos de los dones del Espíritu Santo. Y número tres, tenemos, si queremos no apagarlo, tenemos que aceptar al Espíritu Santo tal y como es Él, con todas sus manifestaciones. Yo quiero todo del Espíritu Santo. Quiero las sanidades, las liberaciones, las caídas, las risas santas. Lo quiero todo, la escarcha de oro, los milagros creativos, los ciegos, los inválidos, los paralíticos, los llantos, los temblores bajo el poder de Dios. Yo lo quiero todo, no quiero frenar nada de lo que Él hace. Dios te bendiga, ha sido un honor y un privilegio poder ser de bendición a tu vida. Bendiciones.